が融合するのはエチインプシザアニマルベア、今一つとなりて新たな力と姿を見せよ。融合召喚デバイシナーベア。キュー、hola gente, ¿cómo están? Yo soy Nico. Y bien, filtraciones de las buenas, de las ricas, de esas que se te derriten en tu boca, papá. Gente, hoy tenemos un buen catálogo de cartas Flufal que cambian rareza. Y no solamente eso, porque dentro del juego pusieron una carta Metal Foss y al mismo tiempo ya la limitaron. ¿Por qué? ¿Qué significa esto para el deck? Bueno, todo eso y muchas otras cosas más vamos a estar viendo a lo largo de este video. Así que sentate, ponete cómodo, porque iniciamos. Bueno, comencemos el video hablando de la mini banlist preventiva que subió Konami anoche. Sorpresivamente, solo afecta a una carta y fue de efecto inmediato. Entró al juego limitada a uno dentro del cambia cartas, la carta mágica Fusión Metal Foss. Es una magia de juego rápido que te fusiona los monstruos en el campo para traer por fusión un monstruo Metal Foss. Bueno, es una carta mágica buscable por cualquier efecto péndulo de los monstruos Metal Foss, así que realmente no es necesaria más de una copia. Y bueno, al ser de efecto rápido, puede servir tanto como para un OTK como para esquivar cartas y efectos del adversario. Cuando te quieran quitar algún monstruo Metal Foss, activas la carta mágica y lo fusionas. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Por qué Konami pone a uno una carta que en realidad va a uno dentro del deck? Bueno, voy a intentar responderte un poco esa duda. Actualmente, varias versiones del deck Metal Foss están llevando ciertas cartas que también están a uno, como por ejemplo la Tormenta. Esta carta era buenísima para el deck Metal Foss, sobre todo si la combinas con la carta Trampa, que al ser destruida podés agregar otro Metal Foss desde tu deck a tu mano. Entonces, no solo limpiabas background, sino que también te hacías con tus escalas péndulo. ¿Qué pasa? Que esta carta mágica es muy necesaria para el deck, vas a querer tenerla, y tener esta carta significa no tener Tormenta dentro de tu deck. Ambas están limitadas a uno. Al mismo tiempo, también está Monstruo Renacido, carta que también está a uno. Y al jugar esta carta mágica de los Metal Foss, tampoco podés jugar Monstruo Renacido. Parecía algo insignificante, pero realmente limita al deck de cierta forma. ¿Por qué? Si no está tan fuerte. Y bueno, suponiendo que Konami planea cosas con muchos meses de anticipación, podría ser, a mi parecer, ojo, no es que te lo esté confirmando, que en unas próximas cajas, tal vez dentro de 3 o 4 meses, pueda salir algo que haga una verdadera sinergia con los Metal Foss, ya sea un arquetipo o una carta suelta, ya sea en caja, en Selection Box, en una estructura, en lo que sea, pero que salga algo que a Konami le dé miedo, que se junte con los Metal Foss y se conviertan en un tier 0. Entonces, como que esta jugada de Konami con la carta mágica es nada más para hacerte decidir entre rápido OTK o jugar seguro quitándote background. Y en este momento no parece una gran decisión, pero más adelante, si sacan algo que realmente vaya muy bien con los Metal Foss, y como que esta decisión podría tener un poco más relevancia a la hora de que el deck sea realmente meta. Pero siempre está la segunda opción, ¿no? A Konami se le fue la onda, piensa que esta carta va a estar rotísima, y bueno, capaz que no, pero tampoco nos dio la opción de que exploráramos por nosotros mismos el potencial de esta carta junto con la Tormenta. No, directamente dijo, ¿saben qué? A chuparla, no van a jugar estas dos cartas juntas. Pero bueno, el tiempo nos dirá si esta decisión de Konami fue una mamada o si realmente tienen grandes cosas pensadas para los Metal Foss. Bueno, ahora hablemos un poco de las cartas de Zora. Todas las cartas que están viendo en pantalla, yo ya las hablé en su momento, hace como una semana, en un video que te voy a dejar acá arriba. En ese video vimos el deck de Zora y están todas las cartas que ves acá. Pero que ahora, al cambiar rareza, Konami nos está confirmando que de alguna forma u otra la vamos a tener dentro del juego. No se confundan.
Estas cartas cambian rareza, pero hay cartas Flufal que no están en esta lista, que no cambian rareza, pero que también las vamos a ver dentro del juego. Así que seguramente hayan muchas otras cartas Flufal más que vamos a poder jugar. Pero no estoy solo, estoy con el Nicotron 2000, que nos va a decir las cartas más relevantes de toda la lista. Porque, y repito, aunque ya las vimos, se agradece un montón que Konami las ponga jugables. Y como también tengo este otro video mostrándote los combos Flufal, y déjame decirte que hay unas cuantas cartas del combo Flufal OTK que están en esta lista. Así que si querés irte familiarizando con los combos, con el OTK, con lo que se viene, deberías ver este video. Hola putitas, soy Nicotron 2000. Sáquese a la berenjena, Nicotron. Estos peluches son todos míos. No estuve el otro día en un cementerio sola y rodeada de zombies feos para perderme este video. El perrito super apapachable. Se busca otro monstruo super apapachable desde el deck a la mano. También puede buscar estas tijeras muy dudosas. Porque un peluche tan adorable buscaría unas tijeras tan filosas. No lo entiendo. Luego tenemos al osito super apapachable. ¡Qué ternura, por Dios! Se descarta para buscar esta carta mágica, lo que nos asegura que nos darán esta carta jugable. Si no, el osito super apapachable no tendría sentido. Las alitas super tiernas, super apapachables. Si está en el cementerio, puede desterrarse junto con otro super apapachable para robar dos cartas. ¡Qué buena carta, Nico! Seguro la usarán a dos copias para acelerar ese deck y dar los buenos OTK. Luego tenemos el lobito super apapachable. Esperen un momento. No, ¿qué le hicieron al lobito? Da miedo pero ataca muchas veces. Se ve potente. Y también esta cosa horrible que Nico dice que si sacan a la fusión de los super apapachables vas a necesitar esta carta en tu deck porque es el buscador. Ya se está poniendo todo muy oscuro. Agarro a mi conejito super apapachable y me voy corriendo. Saludito, los quiero. Bueno, voy a dar un poco mi opinión y quiero súper destacar el hecho de que nos den el oso y las alas, porque son el motor del deck, aceleran un montón y son un engine. No es necesario jugarlo con el deck Flufal. Si vos en cualquier deck te pones el oso, Toy Vendor y las alas, ya tenés un motor que va a buscarte muchas cartas de tu deck. Descartas el oso, buscas la mágica, con la mágica tiras las alas, robas una carta. Con el efecto de las alas, tirás al oso desterrado y robás dos cartas más. Yo sé que no parece la gran cosa, pero por ejemplo, pongamos a Exodia. Tiene muchas cartas de robo y actualmente es un meme. Pero, ¿qué pasa si a la par de todas esas cartas de robo que ya tienen, le ponemos tres copias del Toy Vendor, tres copias del oso, tres copias de las alas y se hace un deck mucho más turbo, mucho más rápido? Me atrevería a decir hasta que un poco más consistente. Y yo te la dejo caer, pensalo. Se viene picante el asunto, se pone bueno. Y bueno gente, hasta acá el video. ¿Qué decirles? 100% confirmado que la caja grande de fin de mes va a traer Flufal. En lo que respecta a los videos, ahora en la semana de la Copa KC, ya estoy trabajando en el video de GX, de los posibles personajes de GX que pueden sacar dentro de Duel Links. La primera parte te la voy a ir dejando acá arriba por si no lo viste todavía. Y bueno, si te gusta esa primera parte, hypeate hasta las bolas porque ya estoy haciendo la segunda. Como siempre, si llegaste hasta el final del video, sos una bestia, un crack, un mastodonte. Haces que tantas horas de edición valgan la pena. Sin más nada que agregar, un abrazo enorme. Ah, y por cierto, voy a estar cambiando la outro en los videos todos los inicios de mes. Así tenemos por mes una outro diferente. Si no sabes lo que es la outro, bueno, es la canción al final del video. Y sin más nada que agregar, un abrazo enorme. Cuídense, cuiden sus gemas y hasta pronto.